¿Se pegó? Sí, no, ya. Incluso estamos grabando hoy en el hotel 101 Park House. ¡Ay, no! ¡No, venga, venga! ¡Aquí nadie le ruega! ¡Aquí nadie le va a rogar! Igual no. Llamaste el chef, se acabó. Sus opciones se acabaron. Adiós, hijo. Otro programa el que sale rápido, Free. No. Dios mío. Esta vez lo dejamos hasta el final. Venga, ¿a quién dijo usted que está teniendo semejanza ahora? Al amigo de Sheldon, Leonard. A Leonard. Igualito, man. El Leonard de Usme. Es un nerd como. ¿Se puede ser nerd y ñero al mismo tiempo? Claro. ¿Sí? ¿Hay una inteligencia ñera, Frey? Obvio, mi socio. Obvio, mi perro. Sus chistes de estratificación no me están gustando mucho. Llegó serio hoy. Llegó sensible. Con mucho dolor. Mucho dolor. Es que le dieron, o sea, le echaron muchas flores en los comentarios de los capítulos anteriores y ya sí, se creció. De una forma. Cabe aclarar que hay que admitirlo, ¿no? También abonémosle. Ya que el público dijo, no, que queremos que Freddy siga y todo, pero también está en que Rafa y Manuel no han podido volver. un poquito de aquello. Para quienes preguntan, por cierto, resulta que Manuel Navarro está viviendo otra vez en España. Entonces nos está un poquito complicado traerlo desde Madrid. No tiene presupuesto para nosotros. Sí, nos cuesta poder. No. Entonces. Y Rafa Taipo está, sigue con sus vainas de fantasmas y todo, entonces no hemos podido. Está desaparecido. Sí. Rafa, uy, llegué hoy, pero. Pero está afilado. Él no está aquí. Tranquilos que siguen formando parte de los concejales. Los llevamos a uno en el corazón. Sí. Pero entonces este equipo continúa con la nómina base de algo que está rompiéndola en la comedia que se llama El Club de los Dispersos. Diana Medina. ¿Qué trata eso? Para los que aún no se han enterado. Todos los jueves en un bar de la Candelaria que se llama El Candelario, que es espectacular, además con una infraestructura, una arquitectura, o sea, de estas casas lindas de verdad de la Candelaria, es muy linda. Estamos haciendo todos los jueves nuestro club de comedia, hacemos stand-up y hacemos impro. ¡Ah, carajo! Sí, ya llevamos un mes larguito muy y chévere. De verdad la gente está muy contenta compartiendo obviamente con estos dos caballeros, con Panther y con Willy. Yo soy la cuota femenina, también está nuestro Fokker ahí como parte musical. ¿Quién es el Edgy? David Scala, exactamente, el Edgy del grupo. Y la estamos pasando buenísimo. Entonces, si ustedes quieren y pueden los jueves, pues escríbanos ahí a nuestras redes sociales, a Club de los Dispersos. Es más, si aprovechamos las cámaras de los concejales para hacerle la invitación a señor Iván María, al señor Freddy Beltrán, para que nos acompañen y no solo como público, sino que se paren con nosotros. Es más, duro. No los invitamos, los retamos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, la gente quiere ir a ver. Sí. Y si usted está en Manizales, Armenia o Pereira, vamos 17, 18 y 19. Esto va a Armenia, salir el 23 Pereira y Manizales. Esto va a salir el 23 de diciembre. Sale dentro de hoy. Este capítulo está saliendo hoy. Aire, se los voy a decir hoy. Está saliendo hoy. En este momento está saliendo al aire. Nosotros, para ser falso directo, somos unas huevas. Ah, no, sí le sirve. Estamos saliendo hoy, 12 de noviembre. Entonces, este 17, 18 y 19. Esta semana cumplí años. Gracias. Maravilloso. Y por otro lado también hay un proyecto maravilloso, Freddy Beltrán, que no se deja echar tierra a esta gente. ¿Cuál será? Habla ¿cuál de será? Él, Freddy. ¿Cuál? ¿Cómo? Hasta que se acabe el café, Ben. Uy. Ah, verdad. Hay un trabajo paralelo a ese podcast que se llama Hasta que se acabe el café, que sale con un capítulo en estreno todos los martes por el canal de YouTube Hasta que se acabe el café. Ahí lo tienen, y esa voz en off que escucharon pertenece a Lady Silva, que ante el clamor del público que decía, bueno, o se calla o le ponen micrófono, callar a mi esposa micrófono. Es difícil, entonces Oscar Castro le ha puesto micrófono, que eso es mucho más fácil, y ya, entonces ya todas sus participaciones se van a escuchar. Mujer, la gente dijo que por favor no me cohibas tanto, que se me nota más libre en los de la culpa, porque allá no tengo a mi esposa ahí, entonces por favor. No lo subyugues. Sí, por favor, acá déjame ser. Bueno, yo ya, empezamos esto. De resolver consultas de ustedes. Bienvenidos. Entonces arranquemos, ya entremos en materia con la primera, que dice así. Hola, concejales. En primer lugar, quiero felicitarlos por su programa porque me parece maravilloso. No me lo pierdo, me fascina. Los felicito porque lo han hecho muy, muy, muy bien.
y me encanta. Esta tercera temporada con las 5 personas que está, me parece maravilloso. Bueno, entonces les comento mi caso. Resulta que yo soy profesional y me fascina el sexo. Me encanta el sexo, quiero tener relaciones sexuales todos los días. Entonces, como ningún hombre llenaba mis expectativas, yo decidí trabajar como escort profesional. ¡Ah, caramba! Y soy escort profesional, me gusta mi trabajo, he conocido gente muy chévere, muy bacana, y soy feliz con lo que hago. Pero tengo una relación de noviazgo de hace un año. Sin embargo, mi novio trabaja y solamente nos vemos los domingos. Entonces, pues no llena mis expectativas sexuales porque yo quiero más que ir solo los domingos. Así que pues no le he contado nada que trabajo como escort. Sin embargo, pues ya nuestra relación va subiendo de nivel. Yo siento que ya lo amo. Pues él también ha sido muy especial conmigo. Es un hombre maravilloso. No he conocido otro hombre tan especial como él. Por eso pues ya llevamos un año. Y en este momento no sé si decirle o no que trabajo como escort. Él en las cosas sexuales es muy abierto. Cuando hubo lo de la pandemia, yo le dije que iba a trabajar como modelo webcam y me dijo, sí, dale, chéverísimo, y trabajé como modelo webcam y él me apoyó y todo, pero ya ser escort es un podcast, pues no sé cómo lo tomo. Así que les pido un consejo, ¿qué hago? Muchísimas gracias, besos y abrazos para todos. Bueno, Diana, te doy la oportunidad. El primer consejo que es evidente, pero me repites la pregunta. mami, sabemos que te gusta todo lo largo, ¿cierto? Pero los audios no hay necesidad de mandar. O sea, si en la cama pide como en los mensajes, pues. Básicamente, eso se resume en menos de 10 segundos. Hola, me encanta el sexo. Ahora estoy trabajando como escort porque mi pareja no me satisface lo suficiente. Llevo un año, siento que me estoy enamorando. ¿Y qué hago? ¿Le cuento que soy escort o no? 10 segundos. Pero mejor dicho, increíble. A Diana, eso de ser Scott le luce con la. No, ah, Scott. A mí Scott es una marca y un papel que no queremos nombrar. Soy Scott. Scott es puntaje en inglés, ¿no? Scott. Hay que agregarle. Scott. ¿Desde qué momento, en qué momento empezamos a decirle Scott? Scott es prepago, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, no manejaba el término y acá dice un. O una escort es una persona que actúa como acompañante remunerado. Es una compañía. Es decir, alguien que un cliente paga por acudir con él o ella, reuniones, fiestas, salidas. O sea, ¿usted puede pagar por eso? Es una dama de compañía. De dama, sí, de compañía. O sea, usted, no es necesario que haya sexo. O sea, pero usted, no. Generalmente. Ay, pero generalmente. Pero ¿cómo pagarle a alguien solo para ir a hacer mercado? En una remuneración adicional. Sí. O sea, en lo que llaman el regalito. Sí, hay extranjeros que dicen, bueno, estoy aquí en Colombia, no quiero irme solo a rumbear. No. Llaman a dama de compañía y se van a rumbear. Y después. Y ya después otra compañía adicional. Es un taxímetro. No, y ya igual después no derrumbearon lo que va a querer culiar. No, dejémoslo claro porque no, para que después no digan ahí los televidentes o los que siguen a cibernautas. Y los cibernautas. No necesariamente una dama compañía se acuesta con el hombre. No necesariamente. Eso queda claro. Lo segundo que queda claro es que. Pero va en el menú. Va en el menú. La del mensaje, ella sí culea, porque ella lo hizo. Sí, pues además que por eso se volvió score. Porque le gusta. Además, primero que todo, es que el mensaje, bueno, como es tan largo, tiene varias aristas de dónde abordarlo. La primera es que la felicito porque lo practica y le gusta. Ya, hay chicas que lo practican por necesidad. Hay pasión. Ella vive de lo que le gusta. Exacto. Ella empezó diciendo, soy profesional. Y me gusta el sexo. Cosa que no importa. Pero es una escort. Soy profesional, pero soy escort. O sea, pues hubiera. No, porque después dijo, soy escort profesional. Exacto. Y ¿dónde se titula uno como profesional de escort? En la academia de escort. O sea, como que estudió algo que no quería hacer y ahora hace lo que no sí sé, le gusta hacer. Score Academy. ¿A cuántos pipí se graduó? A uno. ¿A los cuántos pipí? O sea, ¿en qué momento una mamá dice? ¿O sea, voy en un técnico o voy en un tecnólogo? Yo creo que la mamá dice, ay, Dios mío, ya mi niña está a 3 semestres. Cuando se vuelve multitoma. Pucha, el multitoma. El multitoma. Mi esposa. Pero eso es en el primer semestre. No, bueno, pero... O sea, solo hacerse la paja es...
ser practicante. Eso es practicante. Pero bueno, el problema de ella es... ¿Le cuento o no le cuento? Primero, yo creo que sí está enamorada, porque sí, para ella es tan importante el sexo, por ejemplo, y con su pareja solo se ve una vez a la semana, tiene sexo, me imagino, ese día, porque si no, muy cagada. Y aún así lo ama, pues pensaría yo que de verdad es un sentimiento muy real, teniendo en cuenta pues que le gusta tanto el sexo y ya. Totalmente. Pero totalmente, porque partamos de una contarle. Cosa. Partamos de una cosa ahí, porque ya no faltan las mujeres que digan, es que esa mujer no siente. No sé, corrígeme si me equivoco, Diana Medina. Yo he conocido, tengo amigas que me dicen, yo amo a mi novio, sí, lo amo y todo, pero en la cama no me satisface. O sea, porque no todos somos perfectos. Lady. Lady y yo no somos tan amigos. Se llama Lady. Casualmente Lady se fue para el baño. No, pero hablando en serio, sí. Eso sí puede ocurrir. Sí. Porque puede que uno ame a una persona y esa persona, con todo y que uno la ame, no le satisfaga por completo en la cama. Sí, es que creo. Dios mío, Freddy, ¿cómo lo sucedió? Total, pero yo digo que le cuente. Yo le voy a decir. Porque ella, por ejemplo, ella manifestó que ya dio un primer paso cuando le dijo lo de webcam, chica webcam, y él estuvo. Y él dijo, no entonces, pasa nada. Claro está que hay un abismo muy grande entre ser chica webcam. Lo hablamos en un capítulo anterior. Y ser escorpión. El man físico. Hoy en día, ¿qué cree que hace ella? Que solamente baila frente a la cámara se y se muestra y se toca y todo, pero. Y cuando ya se va al. Que ya solamente dice, dame doble clic. El man es celador. El man solo puede los domingos. Oye, buena pregunta, ¿por qué solo se pueden ver? Trabaja en una petrolera, es un ingeniero de petróleo. No, ni siquiera porque los ingenieros de petróleo. Puta vida, no me. Es comedia. Los ingenieros de petróleo descansan 10 días, trabajan. Ah, no, entonces eso era mentira. Bueno, no, porque si es ingeniero de petróleo le gusta bajar mucho al pozo. O taladrar. Madre taladrar. Ahora, ella no está diciendo que al man. Ella no ha dicho que el man no le gusta. Es que el man solo puede los domingos. No, no, pero de todas maneras sí dijo que también, cierto, que también manifestó que el man no está. Pero no llena sus expectativas. No las llena. Pero no las llena porque solo se ven los domingos o porque el domingo cuando lo hacen. Yo creo que lo es porque solamente está el domingo y ella quiere. Ella le gusta todos los días. O sea, ella quiere su mañanerito por la nochecita. Pero si se casa igual, así viva con él, le va a tocar solo un día a la semana. Hay que contarle ya. Porque sí. Es claro, es muy berraco ya después de 10 años. Amor, yo no te he contado. Estos 10 años yo he estado puteando. Sí. Escorciando. Amor, de culeo, ¿cómo estamos? hay una muy cosa difícil. Ahí, un punto es que si ella está insatisfecha, eso para mí quiere decir que también él puede que esté insatisfecho. Entonces, ¿por qué no le pregunta eso? No, porque también puede ser que, por ejemplo, qué tal que él sea de poca actividad sexual y a él solamente el domingo ya lo deja pleno. Y ella debe ser un polvazo porque es demasiado fogosa. Indudablemente. Lo primero que incluso se manifestó aquí en esta mesa en cuanto ella dijo su deseo sexual fue que el arrecho y necesitado de Cristian Castro. Yo veré, Oscar Castro, estoy seguro que cuando terminemos de grabar este capítulo, Cristian va a hacer todo lo posible por sobornarlo y pedirle el número de ella. Usted firme, usted es el ancla moral de este fresco, grupo. Fresco, por Oscar. Por eso yo no tengo acceso a ese teléfono. Fresco, Oscar, 313-817-2254. ¿Y usted cree que si ella le gusta el sexo lo va a buscar a usted? A mí me gusta culiar. No soy muy gusta, bueno. Pero ella es buena. Ella es escort. Ella es profesional. No, ahí sí yo... Ella es titular. No manejo plata. Usted no maneja dama de compañía. No, maneja Neki de pronto. David Plata. Por David Plata. Por David Plata. ¿A usted cómo se le podrá pagar por Neki? Sí, claro. Sí, Plata es plata, mijo. Yo recibo PayPal yo. Hoy en día tienen hay un datáfono que es un datáfono portátil. Que es pequeñito. Código QR, claro. Ah, güey, pucho. Hasta tarjeta Codensa. Ah, caramba. Sí, todo recibe. Pues William sabe mucho, ¿no? Pues no, yo no es. ¿Uno puede pagar el culio con la tarjeta Codensa? No sé, yo tampoco sé eso. Sé que esos datáfonos reciben hasta tarjeta Codensa. Pero qué feo usted, nevera, lavadora, escorno. Sí. Servicios de compañía. Pero bueno, pero el punto está. Entonces, a ver, entramos en materia. ¿Que le cuente o que no le cuente? Uy, cuéntele ya. Yo digo que le cuente, porque es muy incómodo uno andar escondiendo qué hace de lunes a viernes. Además, que me imagino que de lunes a sábado solamente le dice mentiras. ¿En dónde estás? ¡Pum! Mentira, porque solamente está culiando. No, técnicamente otro. No, porque ya porque diga, estoy trabajando. Sí, pero ¿qué? A ti te dicen, estoy trabajando y tú no preguntas, ¿y cómo vas? ¿En qué?
llevan un año, o sea... Ah, sí, el chiste sí. Que usted se metiera enclavada en el trabajo. A mí me gustaría que me contaran y me propusiera que la vieja le diga, te cuento esto, pero te va a dar un 20%. Que lo meta en la sociedad. Usted no quiere ser el novio, sino el proxeneta. ¿Sí? ¿El manager? El gigoló. Yo le contesto las llamadas. No, no. Pero, pues, oiga, pero eso sería un buen novio. Yo le manejo la agenda. Es, por ejemplo, en estos días que tuve un descubrimiento. Oiga, descubrí que estaba yo, pero atrasado en materia de porno. Y descubrí un talento nuevo, colombiano. Y no vamos a decirle el nombre de la Perú. Una chica poderosa y el novio es el manager. Sí, prácticamente la apoya y toda la cosa. Yo creo, sí, en Manizales. La apoya y la apoya. Sí, una de las nenas como con más fans en OnlyFans. Uh-huh. Y el man es el que le toma las fotos, no, y el chaco, que la, sí, le hace los videos y todo. No, y acá también. Si a uno lo meten al negocio, uno dice. No, no, la actriz porno que les digo también es de Medellín. Y el novio, y en redes sociales, con mi novio, y es un man que. Evidentemente. ¿Será la ama? Ah, no, 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 porque ya sí le cuenta de frente. No, no, pero yo también. ¿Y de digo, Medellín, raro? Yo, no. Yo también. Sí, Freddy. Cualquier un saludo puteador, para la gente de Medellín. Sí, cualquier puteador de la gente de Medellín, ya saben, al señor Calle la Jeta. Calle la Jeta, Freddy. Calle la Jeta. No. Yo digo que le cuente. Yo tengo fe de que él va a saber tomarlo bien, porque. Muchos hombres no entienden el primer paso que ella ya mencionó, el de chico bueno. Hay manes que son tan rayados que él ya se ve que es comprensivo en eso. Y yo creo que de pronto hasta en el fondo él algo debe sospechar, ¿no? O sea, un año, pero es que repito, sospechar. O sea, de que hablan de lunes a sábado. O sea, ¿qué sí, estás sí, haciendo? Bien, amor, aquí trabajando. Sí, ah, bueno, chao. De pronto tú te sorprendes, de pronto él ya lo sabe, pero se ha quedado callado y dice, espero a que mami me diga. Sí, okay. Porque no creo que él diga, y es que ella trabaja en un call center. No, las huevas, él debe algo. No, aunque no vio que esta semana salió una polémica porque hay un call center que tiene la gente un poquito clavada, casi ¿sí? como si fueran escorts. Sí. Bueno, no hablemos de eso en este momento, pero el punto está en que yo creo que. Que le cuentes y que te va a ir bien. Si es un man comprensivo, además que parece. Y propóngale un porcentaje. Pues si tú lo amas. Pues si ella se lo propone, ya es soborno. Si tú lo amas, basar una relación en una mentira, pues. Exacto. Es que no le puede llegar. Te voy a contar algo, sino, amor, te voy a proponer un negocio en el que tú ya vas. Quieres ser tu propio porque jefe. Si yo arranco, tú ya vas con el 20% de lo que te voy a decir. Entonces uno dice, bueno, o sea, yo ya no me puto. O sea, ya entras, estás ganando. Yo ya no me puto tan fácil. Sí. No, es que estoy haciendo tanto. Entonces ya uno dice, ¿y de cuánto estamos hablando? Ahí se pueden dar cuenta de lo fácil que es Willy. Pero convencer a si Willy voy es en fácil. El negocio, sí, sí, sí. Pero bueno, si Freddy Beltrán lo entendería si fuera el novio. Haga cuenta que no existe Willy. Que fuera su noviazgo de un año, uno que lleva ni tal. ¿Lo entendería? No, la verdad no. No. Si me contaran eso, yo le terminaría de una. De una. No porque es. Pues digamos que eso es un cúmulo de mentiras. Primero, que no es webcam. Segundo, que es. Que es un mal polvo, creo que eso afectaría mi autoestima y yo le terminaría. ¿A usted le molestaría que le digan que es más mal polvo? No, las dos cosas, las mentiras okay. Y que porque sea mal polvo. Porque ha dicho muchas mentiras. Sí, a mí parece que es, igual le diga o no le diga, yo le aconsejaría a él, no a ella. Que se abriera, que pero se él abriera. No, o sea, ya a ella le importó un culo. Sí, sí, ya. Oiga, tenemos que asesorar a los que nos envían la consulta. Perdón, madre. Es que yo me... Está rabo, está bravo, está bravo. Pero usted, niña, sigue haciendo lo suyo, está bien. Yo no igual igual le cuente o no le cuente, ella va a seguir siendo score y va a seguir, entonces, va a seguir puteando. Pero entonces, el problema es el man, que le están diciendo mentiras y... No piense en él, él no nos da vistas, no tenemos por qué pensar. El consejo para ella es que piensen lo mejor para él. Sí. No le rompa el corazón a ese pobre. Para usted, no, de verdad, si quiere, para mí es mejor mantener la mentira si lo va a hacer sentir mal, la verdad. Ok, o sea, usted le dice mejor seguir manejando. Si ya la manejó un año, okay. Lo que está diciendo es, si ya lo logró un año, pues que lo logre. Okay. El huevo no le va a dar ni cuenta. Vale, yo voto de allá para acá. Yo voto porque le diga y tengo la fe, y yo sin sobornos, como dice William Aguirre, yo creo que al contrario, de pronto el hombre pues se involucra y dice, ve, chévere, bonito. Perfecto. De pronto como, ay, qué carambas, digámoslo, Courtney Love se llama la actriz. Me gusta su mundo de mentiras y feliz donde todo el mundo se acepta. No, señor. Vivo en un mundo de mentiras. Está demasiado tocado. Es como el esposo Esperanza Gómez. Courtney Love, que se llama la actriz paisa, se lo súper recomiendo. También lo mismo, o sea, hay quienes entienden muy bien. Hay una actriz, hemos hablado de ella aquí, que se llama Kendra Lust, y el marido también lo permite y
no hay problema. De pronto tú estás así con un hombre que va a estar apoyando tu carrera en ese aspecto. Tú, cuéntale. Realmente a mí sí es porque me da pereza tanta mentira. Yo ya no me acordaría en qué nivel de mentira voy. O sea, o qué fue lo que le dije que hice el viernes pasado. O sea, no me acordaría en qué trabajo. ¿Cuál es mi trabajo alterno? Y me parece que esa carga de mentiras va a ser terrible. Así que cuéntale ya. Y si terminan, pues algo mejor aparecerá en el camino. Sí, pues, muy bien. ¿Y señor Cristian? Courtney. Love. Love, pero no se confunda porque ustedes van a buscar Courtney Love y es la ex esposa de Kurt Cobain. No, esta se escribe con K y es de Antioquia. Ya. Esta trigueña no tiene cara de Nirvana porque. No, sí, yo he visto esas novelas. No, lo que yo lo dije y les importó un culo lo que dije, pero mi vida, una relación basada en mentiras no va a ningún lado. Entonces, cuéntale. Cuéntale, eso va a salir bien y es más, después. Así como lo que haces de lunes a viernes, sin asco. Sin asco. Te invito a que después nos envíes un mensaje contándonos. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó? Sí, para sí, y una fotico. Eso. También un cupón de descuento. Sí. Ya. Un 20% de descuento acá para la mesa. Un cupón de descuento. Soy de los concejales. ¿Hubo soporte visual, señor Castro? ¿No? Ah, qué vaina, hombre. Okay. Bueno, no importa. Nos vamos con la segunda consulta. Hola, concejales. Pues primero que todo, felicitaciones por este programa tan espectacular. Me ha sacado bastantes carcajadas con todos los casos que pues se ha presentado y yo vengo pues a dar el mío. Resulta que a mi edad pues ya bastante grande todavía no he tenido novia ni nada, ni siquiera un primer beso. Esto ya en este punto me está afectando bastante. Incluso me he descargado aplicaciones como Tinder y esas cosas, las cuales se supone que uno puede, no sé, encontrar algo, ligar o algo y nada. No he encontrado nada. Entonces, quisiera que a ver si me podrían dar un consejo porque definitivamente no estoy buscando nada, por así decirlo. Muchas gracias. Pues a este man le tengo una score. Dale el numerito. Marica. Oiga, recién salía del horno, papi. Tenemos una amiguita. Y siendo un novio comprensivo, mejor dicho. Pero no especificó la edad para saber qué tan dijo grave que, es. Que a esta edad, pero ya sonaba, calculo yo, de 30 a 40. Sí, adolescente no sí, sonaba. Sí, no, de 30 a 40. No, idea que me sorprende. Muy a mi voz. O sea, entendí que es un man que no levanta ni nada. Nada, pero ni un besito. Venga, yo no escuché bien. O sea, cuéntemelo porque no escuché. Resumen. Resumen, un man que no especificó la edad, pero calculamos 30, que 40. Bordea los 30. Sí. Y que no, que nunca ha podido tener novia, que nunca coordinó. Es virgen. Pues según entonces. Pues si no han dado ni un besito. Y pues miren que no es tan descabellado. Hace poco di en una de las Marine News, vi un caso de un man, de un australiano, que abrió una página para conseguir una mujer que le quitara la virginidad porque tenía 40 años y seguía virgen. Ya. Pero ¿cómo hacen? ¿Cierto? O sea, pues hasta yo que yo todo necesitaba. Oye, ¿no? Hasta Chris, hasta este. Hasta esta cosa, esto que ven acá, consigue alguien. Es que Iván tiene harto público ñoño. O sea, si hay unos... No, hay unos que ya, muchachos, ya cierra el cómic. O sea, Iván le fue bien cuando dejó un poquito los cómics. Se volvió una persona normal, se casó. Porque él vivía en un cuarto lleno de libros. Sí. Y así seguramente está el muchacho. Oiga, qué triste. Qué triste, pero es tan cierto lo que hizo William Aguirre. Él me conoció cuando yo vivía encerrado. Sí, es verdad. Muy cierto. Y eso olía a Baticueva. Autoamor. El perfil de Tinder es, no sé, él con una pijama de Spider-Man y unas babuchas así de Doctor Si usted, Strange. Amigo, utiliza boxer de algún superhéroe, igual, es una pregunta que así al aire. Iván. Iván porque ya se casó. Porque yo me casé, ya me puedo. Incluso. O sea, esos lujos. Incluso. Los últimos canzoncillos que estrené me los regaló Lady y son de Rick and Morty. Hijo de pucha. El privilegio que me puedo tener. ¿Por qué? Porque yo soy un polvazo de otra dimensión. No sé qué es Rick and Morty, pero eso me sonó como Rico y Mortadela. Y eso es como. No, ¿sabes quiénes son Rick and Morty? Ricky Morty, eso. Ay, Ricky Martin, el. Ricky Martin,
cantante. El de la Vía Loca. No, pero oiga, mire, ahí está. Ah, mire los Rick and Morty, eso. Ya en este momento yo tengo las huevas a ese señor. Es una cosa de niños, ¿no? No, no, señora. Me muero que sea, pero es una serie para adultos. ¿Y en qué canal sale? Actualmente tú la encuentras en HBO. Ok, actualmente sale en HBO. ¿Y originalmente? No viene al caso. Esta es mi pregunta. ¿Originalmente dónde salió? En Max Swim. ¿En dónde? En Adult Swim. ¿En dónde salió? En Adult Swim, que no es una franja de Cartoon Network. Gracias. Es como si estuviéramos entrevistando al muchacho que está de la llamada. No, no, la llamada con chica súper poderosa seguía recibiendo. Es que, pero sí, el consejo es. No, vamos a consejos para él. Hay que revisar la foto que le ha subido del Tinder. Por ejemplo, eso. Hay que mejorarle la imagen. El perfil, lo que escriba en su perfil de Tinder también es importante, porque si dice nunca he tenido novia, pues ya entra. Para que vea que nosotros sirve nuestro. Nosotros mejoramos a un amigo que se llama Fock. Sí, okay. Saludo para David Hoy Escala. En día tiene novia. Sí. Él era de camisita aquí hasta arriba, el de Spider-Man, todo. Y lo fuimos soltando botones, peinándolo. Calzoncillo Rick and Morty. Y le quitamos los calzoncillos de Rick and Morty. Ay, pero y hoy en día está enamorado. Entonces, sí funciona. Sí funciona ir soltando botoncitos y no salir con ese, con esa imagen. Vea pues. Sí. Pero Freddy, ¿tú qué consejo le podrías dar a esta persona? Yo estoy preocupado por él. ¿Qué tal él sea el novio de? No, no. El novio de la No, porque ya sí se lo comió los domingos. Yo creo que pues él ve una necesidad. Primero que sepa si esa necesidad es social, si es que ya siente presión por la edad de conseguir una pareja, ¿cierto? De pronto si está bien solo, yo le aconsejo que siga solo, porque si usted ya se siente presión de que, ay, es que todo el mundo tiene novia y cuando llega a visitar usted a sus tías, ay, pero ¿dónde está la novia? ¿Pero dónde está la novia? Pues la verdad, hermano, no se deje presionar. También estar solo también es bueno y si se ha conservado su, y si necesita, de verdad, es de vida sexual, pague. Ahí está la score. No, pero bueno, consejo es pague, ok. Bueno, no, me pague. No, mi consejo es que lo que pasa es que nos faltó información, pero bueno, yo creo que evidentemente sea lo que sea que hagas en tu vida real, en tu vida social, no está funcionando. Entonces te recomiendo es cambiar esos círculos sociales que tengas. Por ejemplo, si solamente vas a bibliotecas, pues hermano, ir a un barcito, o si solamente vas a bares de punk y es que entonces ninguna punkera se interesa en ti, pues ve a bares de salsa. Pero lo depende, sea, porque William y yo no la pasamos en bares y andamos muy solos. Dios mío, ustedes. ¡Mentirosos! Siento que son unos hipócritas de mierda. Miren, no hay, no hay jueves. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡De momento! No hay jueves. ¡Vayan a Candelario! No hay jueves de club de comedia que no se vayan en un carro diferente. Yo todo. ¡Ay! ¡Les prepago, perras! Pues claro, porque pedimos un Uber. Y todos los jueves yo soy, por favor, por lo menos cojan las placas. ¿Qué culpa que uno pida un Uber y le llegue un auto? ¿Qué hace? Una camioneta blindada. La mientras que Fokker sí está decente ahorita. No, Fokker. Fokker sale y se va. A mí me sorprende lo que ustedes me cuentan, porque miren, por ejemplo, Fokker, el amigo que menciona. No, pero es que en serio, porque me sorprendió que Fokker no tirara, porque Fokker es músico y un man con guitarra. Levanta. O sea, ¿qué tan mal estaba Fokker para que sí, con pero la guitarra? Sí, cuando no, tocas ya tiene tu atención, pero cuando tú vas a hablar con él, ¡pum!, todo se cae. No, ¿y qué tan mal estamos nosotros? Que Fokker tiene novia y nosotros estamos solos todavía. Ahí nos preocupamos. Pero bueno, entonces mi consejo es que cambien los círculos sociales que frecuentas habitualmente. Yo pienso que la historia nos va por otro lado. Y nosotros seguimos adelante. Yo pienso que la tecnología de verdad ha ayudado un montón. Y siento que quizás Tinder no es la red social para este amigo, para esta persona, porque Tinder a veces tiende a ser muy directo. Y siento que también si una vieja le escribiera, listo, nos vemos ya para ir a hacer lo que hay que hacer, él también de pronto tendría un no, porque es que él en ningún momento habla de culiar, tirar. Él dice, es que no he dado ni un besito, no levanto nada, lo que me hace entender que él no es un hombre tampoco de, es que quiero comerme a... No. O sea, en el momento en que una mujer le diga, quiero culiar, el mamá va a hacer... No, espérate. Primero conozcamos. Entonces, yo siento que hay que encontrar también las redes sociales, las aplicaciones para personas que de pronto no sean tan directas. Deberíamos inventar esa. Por ejemplo, Internet, LinkedIn. Facebook tiene una cantidad de grupos, solos y solteras de Usaquén. Solos y solteras, solos y solteras de Bosa. Cuidado. Sí. Busca algo que sea un poquito más acorde a tu personalidad.
para poder llegar a sus círculos sociales que no sean tan directos como un Tinder puede llegar a ser. Uy, pero nunca llegué a llamar a una emisora a decir busco de 22 a 30. Uy, no, por sí, favor. Eso es, o sea, muy triste. Eso es triste. Tengas un poco, y lo digo yo porque lo hice. Uy, sí, eso sí. Yo he escuchado y uno de verdad es triste. Es muy padre. Además que yo cometí el error de... Porque, fíjense, uy, no me enorgullezco de eso, pero alguna vez lo hice, lo llamaron a emisora a decir. Sí. Y no, marica, y la cagué. Y lo empezamos a llamar. Me empezaron a mañana una mano. Gays, muchos, claro. Ninguna, claro. Y ahí la pregunta es: ¿cómo solido hizo Iván? ¿Cómo hizo Iván de verdad? Bueno, hay que, Lady se fue, pero... hay que entrevistar a Lady después. Pero bueno, ya su consejo. El consejo sí es: o sea, hay que sí atreverse un poquito, porque pues sí se nota que es una persona muy cohibida, que sí siente esa necesidad de tener esa primera experiencia, pero con cuidado. Mucho cuidado. Eso, lo que él dice del primer besito ya es una cosa muy tierna, que uno dice, ay, marica, le van a hacer daño. O sea, sí, entonces, mucho cuidado. Trata de expandirte un poquito, porque encerradito, o sea, no te va a pegar nadie. Sí, la paja no. Ya no es. De pronto vea un. Que yo le digo que vaya de pronto a un jueves de comedia de Candelario y de pronto allá estos muchachos. Se va en un carro. Con ellos dos. No, pero han sido amigas. Recójalos. Bueno, vamos con la tercera consulta del día de hoy. Buenas tardes, concejales. Bueno, mi duda es algo larga. Uy. Espero resumirla lo más que pueda. Ay, Dios. Yo tengo 20 años, estoy estudiando ingeniería electrónica y voy en quinto semestre. La carrera me la está ayudando a pagar a mi familia porque yo no estoy trabajando. Ellos me dicen que busque un trabajo en algo que se relacione con lo que estudio para que me empiece a dar experiencia laboral, ya que yo he tratado de buscar en algo relacionado a lo que estudio, pero siempre me descartan porque no tengo experiencia laboral. Entonces, pues yo les dije que yo iba a estudiar e iba a trabajar en algo diferente por ahora, pero ellos me dicen que no pueden seguir pagando una universidad si yo no voy a empezar a trabajar en eso, porque entonces ya después no me va a servir. Entonces, pues no sé qué hacer, porque está la opción de seguir buscando, pero quedarme más tiempo sin hacer nada y solo estudiando, esperando a que me paguen todo, y yo no quiero eso. O está la segunda, que es pues pausar o retrasar la carrera al menos, e irme a trabajar en la empresa que tiene mi familia y ya después ver si puedo empezar a seguir los estudios por mi cuenta o si ya me dedico enteramente a algo de la empresa o a emprender o algo así. Pero no sé, las dos cosas me llaman la atención, las dos cosas pues me gustan. Pedimos un domicilio. Pero no sé qué, por qué lado irme. Oscar, o editan ellos o edita ustedes dos una mano, porque ahorita, sea para pagar mi carrera, sea esto para no se puede adelantar como los mensajes de WhatsApp, casa, para mantenerme en mis cosas. Entonces, pues quiero saber qué. Creo que en el minuto uno ya habíamos escuchado. Ya sabemos que. Yo no voy a parar porque no sé cuánto nos falta, pero. ¡Oscar, hombre! El mató ya está y no sé qué hacer. Dígame, ¿yo qué hago? Yo me siento como perdido. A veces digo que sí, a veces digo que no. Bueno. Siento que es un chico, obviamente, muy joven. 20 años. 20 años. Y siento que a esa edad es normal que uno muchas veces no sepa qué camino tomar. Es normal que a nuestra edad muchas veces no sepamos qué camino tomar, y creo que muchas decisiones grandes, grandes decisiones se toman así, o sea, como sin uno saber bien, pero uno tiene que apostarle a lo que más le mueva el cocoro. Pero lo difícil es que la familia lo está condicionando a... Sí, sí, eso sí. O sea, porque él, desafortunadamente, estamos en un país donde tienes bien gente joven, pero necesitas experiencia de 10 años. Que es una vaina ilógica que ninguno hemos logrado, porque pues no puede pasar. Pero si la familia le está condicionando a, si no trabajas en lo que estás estudiando, entonces deja los estudios. Y él está diciendo, la familia tiene una empresa, no sé qué será la empresa o un negocio. ¿Por qué no le dejan trabajar en el negocio mientras que pues el man está estudiando? O sea, ¿por qué tiene que frenar? Porque lo que la familia le dice es que tiene que trabajar en lo que en está lo estudiando. Que, exacto. Y si en no tiene experiencia, pues en ningún lado lo van a dejar trabajar. Eso es un dilema, sí, fuerte. Bueno, yo tengo un punto de vista, y es que cuando
uno está involucrado en el estudio, sí necesita el apoyo de la familia. Entonces yo lo que le aconsejo a él es que hable con su familia y le digan, yo quiero estudiar y necesito que me apoyen a estudiar. Y si ellos les dicen que no, ahí sí pues toma una decisión, pausar el estudio o hacer las dos cosas al tiempo. Lo voy a hablar de mi caso. Mi mamá me dijo, mijo, yo solo a usted le puedo dar el bachillerato. Usted verá qué hace, pero yo, usted sabe que nosotros no tenemos condiciones, no sé qué. Entonces, obviamente, eso quiere decir que mi hijito a trabajar después de que acabe el bachillerato y digamos que yo mismo busqué qué estudiar, qué quería estudiar. Hay universidades públicas. Yo pasé a la distrital, no estudié en la distrital porque me fui a prestar servicio. Después entré a la pedagógica porque ya después me volví marihuanero cuentero. Y miren que por la mañana estudiaba y por la tarde me iba a trabajar y yo mismo me pagué mis estudios y eso. Entonces yo sí creo que el consejo que le daría es que hable claro con la familia, que le diga a la familia, necesito de ustedes, necesito que me, o sea, porque no lo que está estudiando no lo puede hacer, es una ingeniería. No puede ponerse a trabajar ya y porque si no va a perder el tiempo en el estudio. Pero es que en el caso de su merced era una condición socioeconómica que pues ya era como que a su mamá se le salía las manos que no le podía dar el estudio y fue muy abierta con usted. Sí. Pero pues lo que él habla, él en ningún momento dijo, es que mi familia no tiene el dinero, sino es o trabajas o estudias. O sea, decide porque tienes que, o sea, si no trabajas en lo que tú estás estudiando, no sirve. Pero sí hay ahí clase media, sí, porque claro, cuando está estudio y trabajo ya uno es clase media. Exacto. Entonces, sí, claro, porque si usted está bien, sus papás están bien, usted le ponen a estudiar y ya. Al man lo tienen con esa condición. Entonces, dígales, listo, va a estudiar y va a trabajar. Ahora, de mesero, o sea, a los 20 uno mesero, yo mesería. Pero es que eso es lo que la familia no quiere. Eso es lo que la familia no quiere. Exacto, eso es lo que dice, no, o sea, si él lo hace. No es trabajar en lo que usted pueda, sino en lo que usted está estudiando. Pues es que ahí ya la familia es la ignorancia. Ahí por eso, ahí sí, lo que le estaríamos diciendo, rebélese. Sí. ¿Quién va a contratar un ingeniero eléctrico con 4 semestres? Además, ese tipo de profesiones es como si a un médico que va en 5º semestre le dijera a la familia, es que usted tiene que estudiar en lo que está estudiando. Sí, pues, perdón, yo no puedo operar. No puedo operar a nadie porque estoy en 4º semestre. O sea, ¿qué quieren que pues nadie es va que a contratar? Puede arreglar licuadoras. Pues es que en mi época de inmundicia económica, que ha sido, tengo 35, ha sido 4 años. Se ha alargado un poquito. Eso que uno dice, ay, tengo que buscar trabajo en lo que sea. Y uno ve pasantes de no sé qué con experiencia. Uno dice, ¿cómo diablos una persona que está estudiando va a tener experiencia en su área? O sea, es algo ilógico, pero que las empresas lo piden. Y hay carreras en las que no se puede hacer. O sea, uno no va a ir a un hospital. Yo voy en 4º semestre, pero le voy a hacer una curación. Oiga, ¿cómo nos tocó este tema? O sea, sí, escoger a su familia y dígales, a ver. Sí, para que no es por nada, pero con el debido respeto a tu familia es medio bestia un poquito. Póngales esta parte del video. A ver. Haga un meme con esa parte. Y no les arreglen una plancha. Pues si solamente mi familia tiene una empresa, o él dice que tiene un negocio, yo como papá, que madera. Pero yo tengo un hijo y pues, hermano, trabaje mientras que usted termina su carrera y después, si ya usted no hace nada, es porque usted sí no sirve pa'n culo, pues. Pero yo le estoy dando todas las herramientas, aprovéchelas. Ajá. Pero a ellos le están condicionando a o hace una cosa o hace la otra, pero o si no, no. No, pues habla con tu familia en realidad. Es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pues no sé si es odioso de mi parte el ponerme como ejemplo, pero mi hijo Nicolás acaba de graduarse, ustedes bien saben, y va a empezar a estudiar ya de manera profesional lo que desea hacer. Y creo que lo he contado acá. ¿A la actuación? Sí, sí, sí. Va. Nicolás, por favor. Se metió. ¿Quién? Marica, ya. Se metió a la actuación y yo quiero con mi hijo pues enmendar las cosas que no tuve yo no tuve el apoyo de mi familia. Yo a mi hijo le estoy dando todo el apoyo, le voy a pagar sus estudios, pero con todo y que yo se los voy a pagar, yo mismo le digo, y eso sí, y me parece una chimba que él trabaje incluso mientras estudia. Claro. O sea, una putería que en el tiempo libre, que si meserea, que maneje Uber, lo que sea, todo eso es súper importante en la construcción de la personalidad. En el Candelario tenemos escorts allá y de la carrera, es decir, un actor tiene que vivir también esas experiencias. Claro. Ser un mesero, manejar un Uber. Sí. Porque si lo pones solo arriba, que no tiene esa experiencia, le dan un personaje de estatus bajo y no tiene ni idea. Exacto, entonces no entiendo la posición de los papás de decirle, no traje nada. O sea, y cuando ya no quiere hacer nada, pues se vuelve comediante. Hay un podcast que se llama Cuando se acaba el café y ahí lo pueden recibir. Ahí sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente consulta del día de hoy, que esperamos sea un poco más corta.
Queridos y apreciados concejajales, ¿ustedes qué opinan sobre los apodos? No sé si sepan quién soy, soy el Chingas, tengo ese apodo desde los primeros días en los que llegué a un colegio y me empezaron a llamar así. A mí me dolió al principio que me llamaran así, pero tiempo después me empezaron a respetar entre comillas por ese mismo, usando variables como chinguis o chinguitas, de cariño y a conocerlo los profesores. Así que pregunto, ¿qué opinan sobre los apodos y qué tal el mío, jaja? Pues a mí no me importa respeto el chingas, perdón. Partamos de una cosa. ¿Para qué esconde la voz y dice sí, quién sí, es? Sí, cierto, es que no lo entiendo. O sea. Además es como argentino. Ezequiel, ¿eres tú? O sea, sí, es como argentinito. Sí, me pareció la cosa más absurda del mundo. Para... No creo que haya muchos chingas, pues. No. ¿Para qué disfrazaste la voz? ¿No? Chingis, es más, chingita. Más de uno ahorita está arroba chingas. Sí, sí. Ya lo busqué. ¿Ya? ¿En serio? Dice, en América Central, en Venezuela, que tiene la nariz aplastada. En América Central, que tiene el rabo corto o que carece de él. O sea, le falta culo y le falta nariz. Sin culo y sin nariz. O sea, ¿no? Michael Jackson. Es ñato. El chingas. No, chinga tu madre. No entiendo para qué la distorsión en la voz. Bueno, pero... básicamente su consejo es que opinamos de los apodos. O sea, no nos pidió consejo. Nos pidió una opinión. Una opinión. Okay. Los apodos para mí son una chimba. Porque él dice que ahora lo respetan por ser el chingas. Bueno, no es por nada, pero no sabemos en qué círculo social te muevas como para decir que te respetan por ese apodo. Es como... Pues no hay un gerente. Llegó el gerente del banco. Uy, llegó el chingas. O sea, Don chingas, buenos días. Yo que vengo de barrio popular, piramidal, estructural, pandillero. Entre comillas, una gonorrea barrio. Los apodos sí son muy importantes porque si nos estás viendo... Si te robaste un celular y nos estás viendo. Por ejemplo, en mi barrio, el chato era, o sea, ¿saben? O sea, como que el chato y tiene todo el mundo era... Y además que no sabía el rey quién era. Como, güey, pucha, si hay que hacerle caso al chato y al rey, que eran como los duros de las dos. ¿Tan? Sí. Y uno los identificaba porque casi siempre pues los apodos se basan en algún defectico físico. Entonces, el pocillo era que le faltaba una oreja. Medio beso, pues era más que... Medio beso. Güey, medio beso es tan... Getiorinal es un belfito. Pero entonces sí, o sea, los apodos, creo que por lo menos en los sectores populares o por lo menos en mi barrio, para no generalizar, sí tienen una incidencia en temas de jerarquías, de respeto, o al contrario, entonces el que es el más huevoncito le ponen el apodo, sí, le ponen el apodo más el chirri, el apodo más para bajarlo. O sea, de acuerdo a lo que en los pueblos, en mi pueblo todo el mundo tiene un apodo. O sea, toda familia tiene un apodo. La vaina es que de verdad se hereda. Okay. Entonces, o sea, el puto, el hijo del puto, entonces también el puto. Como en la lucha libre, pero sí, que todo el mundo los quesos, la quesita, el quesito. La quesita, el quesillo. Sí. La familia queso. Los quesitos eran porque. O sea, el hijo de él sería el chiquitas. Sí, nuestra familia era, somos blancos, pero ellos eran más blancos. Por ejemplo, a un tío mío le decían el guayabas porque él trabajaba en una fábrica de guayabas. De peras. No, de este boba. Una fábrica de bocadillos. Boba. Ahí viene el guayabas. Ay, cállese, Rafael. ¡Ay, boba! En una fábrica de bocadillos, espichando las guayabas. Entonces, el man salía con las patas llenas de guayabas. Entonces, por eso le decían el guayabas. Por eso. Pero entonces. Ese trabajo del man. Eso es lo que la familia del muchacho anterior no quiere. Sí, sí, exacto. Entonces, usted, todo un ingeniero eléctrico, espichando guayabas. Pero entonces, un saludo para mi tío. Pero entonces, ¿qué decimos del chingas? Un saludo para el guayabas. No, pero o sea, al chingas. Entonces, el chingas trabaja con una banda de jaladores de carro o una mierda así. Porque pues debe ser. ¿En qué contexto? Bueno, listo. ¿Y Freddy, usted? No, yo lo que entendí era que era un muchacho que sufría bullying, que al principio le molestaba su apodo, ¿cierto? Que le decían chingas hasta que aprendió a reírse de él y ahora lo acepta y lo adoptó como una personalidad y pues chinga para adelante. Sí. Ah, hay apodos que se quedan. Además que los apodos, presidente, como dice Freddy, si usted sabe burlarse de sí mismo, muchas veces hay quienes le ponen el apodo a alguien para joder. Uh-huh. Pero si usted mismo se apersona de ese apodo, neutraliza la jodida, porque ya usted se divierte. Por ejemplo, me hicieron un favor. ¿Por qué? Pues el Pantera Roja. ¿Cómo surgió el apodo del Pantera? Porque un comediante bumangués me dijo,
yo le estaba contando que yo había entrenado con Falcao, no sé qué. Me dijo, oiga, y entonces si él es el Tigre Falcao, ¿usted es el Pantera Rojas? Y ahí surgió la Pantera Rojas. Entonces, Henry Elga. Exacto. No, no, Germán. Entonces ahí hice la rutina. Y pues mi nombre es tan común que la, y no tengo nombre, no tengo cara de mi nombre. Sí. O sea, yo me llamo Cristian, pero a mí me dicen Edward, David, Diego, entonces Brian, o sea, el nunca, chingas. Entonces el Guayabas. El sobrino del Guayabas. El Guayabita, el peleño. Tanto que una vez hice la rutina y me decían, "Este man que lo el que habla del Pantera y el Pantera", y me hicieron un favor porque el Pantera me quedé. Y hoy ya es un ciclo, y hoy día soy el Pantera y la gente cree que va a salir un man de 2 metros y sale ve, esto. Ve, está interesante. Entonces, pero, eso. Sigan sus apodos. Nuestros apodos. Su merced, ¿qué le, ¿cómo le decían? Pero, ¿cómo me decían? No, en mi época del colegio me decían era Melvin. ¿Melvin? Melvin por yo era muy orejón, entonces por el elefante Choco Crispus. Entonces. ¡Ya! Definitivamente. La vida sin apodo no sería lo mismo. Eso miramos de los hijueputas apodos, dejémoslo ahí. Vámonos con la siguiente. Ahora tiene el cuerpo de Melvin. Ahora tiene el cuerpo de Melvin. Ahora ya lo es. Y las orejitas. Dios. Pero ahora tengo también la trompa, papi. Lady, ¿por qué tan callada? Vámonos con la siguiente consulta. Ya. Hola, concejales. Bueno, les mando una nota de voz pues para una consulta, ¿sí? Pues, veo mucho sus programas, muy bacano, ¿sí? Por otro lado, Vivianito, usted es la cosa más linda y mamacita de este mundo, me fascinaba. Bueno, me fascina todavía. Eso. De otras cosas, bueno, la consulta es rápida. Lo que pasa, pues, yo estaba con una chica, pues hace un tiempo estábamos saliendo, ¿sí? Habíamos dormido juntos, como varias cosas. Ella pues se fue para México, se fue pues para un tema de trabajo, pues para unas cosas como muy puntuales, sí. Ella ya había estado en México hace un tiempo y pues siempre nos seguíamos hablando, como que cuando yo volvía súper buena sintonía, como todo bien, sí. Se mostraba interés de lado y lado y todo al pelo. Pero lo que sucedió fue que un tiempo para acá, pues nada, ella no volvió a escribir, no volvió a hablar, no volvió a decir ni mu. Entonces, pues nada, lo que quería es como, la pregunta es como, bueno, ¿qué creen que debo hacer? ¿Le sigo insistiendo o ya dejo morir esa vaina? ¿O qué? ¿O qué hacemos? ¿Pasar página y seguir? Entonces, o lo estoy tomando como que muy de imprevisto, como que ella se haya ido, ¿sí? Se haya ido. Entonces, súper bien todos. Saludos y nada, y pa' Marín, Batman es la ley. Eso, ya lo arregló con eso ya. Prohibido que la monten a él porque dijo que Batman. ¿Alguien me puede contextualizar? Alex tenía una relación con una chica. Y durmieron juntos. Bueno, vivieron todo ese elixir de amor. Y elipsis. Después. Elipsis de amor, y después ella se fue para México y él, como que le ha seguido escribiendo. Pero el consejo que le está pidiendo es si. Ella no ha vuelto a aparecer. Digamos que si le sigue insistiendo, que si hay una relación, que le sigue insistiendo como relación, o ya echarle tierrita a eso. Desde que se fue a México, lo ignora. Exacto. No, se hablaron. Pero ya un momento en que como que se fue perdiendo, se fue. Pues ella ya le está metiendo su chile mexicano. Sí, ella ya tiene metido un. Ella ya es score. Ya es score en México. Sí, la verdad, amigo, esa desaparición no es de gratis, amigo. Eso téngalo por seguro, que allá ya hay algo. Ya no tiene minutos. No, mentira, no. Eso no. Chao. Ya reemplazó este bocadillo de leño por un mazapán. Oh. Ese es el mejor resumen. Sí, ya. Sí, amigo, esta consulta, creo que estamos todos muy claros en que. No, sí, realmente, y ni siquiera es. Ella no es mala, digamos, no, que no, en no. Este caso, digamos que solamente le ha faltado ser clara y decir, como, oye, no, mira, estoy acá. Está en otro país, viviendo nuevas experiencias, conociendo el Producto Interno Bruto de ese país, conociendo la gastronomía social de ese país. Entonces, pues hay el que entenderla tequila, también. Hay eso que le faltó ser clara, ya. Es que a muchas les pasa que no son. Que ya, les... o sea. No, pero es que también muchas veces, y me pongo en lugar de las mujeres, a veces ellas asumen que el hombre es lo suficientemente inteligente para
entender pues, que si uno no contesta, el silencio es una señal muy clara. Exacto, lo que pasa es que es un huevón el que dice, será que es que pero el man tiene en la casa un mapa. Un mapa grande en una pared con cintas del primer, ya no me encanta. Luego esta vez se fue para México, ¿qué hago? La llamo. Yo tengo miedo, sí, yo tengo miedo por ese man que de pronto en este momento ojalá escuche ese consejo y no esté comprando, no haya comprado antes unos pasajes a México. No, si no vaya a ser para caerle allá a México, no, ¡sorpresa! Sí, sí. Y mucho menos le vaya a proponer matrimonio porque un amigo lo hizo. Sí, no. Ah. Entonces, creo que los hombres hemos sido claros con amigo, ya, échele tierra. Marica, ya. Ya. No hay nada ahí. No, más bien, vaya los jueves a Candelario, al Club de Comedia, que allá levanta y se va. Le aseguro que sale un carro diferente cada noche. Vamos con la última consulta del día de hoy. Pueden conocer a un tipo allá en que nos ha dado un besito. Entonces pueden hablar. Que va ahí también. Sí, sí. Es una fundación ahora. Club de Comedia. Club de Comedia, fundación para el amor. Fundación de Solos y Solas de Candelaria. Bueno, vámonos. Sexta pregunta del día de hoy. Hola, buenos días. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo llevo ya unos añitos viviendo en Estados Unidos. Me quedé después de la visa. Digamos que todo muy bien, me encanta acá vivir. Tengo un buen trabajo. Lo único es que estoy soltera desde que llegué y no consigo gringo. No he podido coronar gringos, solo me caen puros mexicanos, puros latinos, pero pues yo quiero mi objetivo de ser gringa, ¿no? Entonces, mi consulta es, ¿o qué consejo me darían si me espero y me mantengo hasta conseguir gringo o me meto con cualquier latino y me quedo ilegal de por vida? Gracias. Las estadísticas, mi querida amiga, demuestran que las que coronan gringos los coronan en Colombia y no en Estados Unidos. O sea, el gringo que viene a pasar vacaciones aquí se enamora de la belleza latina de las colombianas, hace que después se las lleven allá porque no está dentro de su ecosistema natural. Pero allá el gringo está rodeado de gringas, en su cultura gringa, y seguramente ve a una latina y dice, es la mesera. O sea, no la ve como lo exuberante que podemos llegar a ser. En cambio aquí nosotros estamos en nuestro hábitat natural, siendo nosotras sexys, así, todas exóticas, y ahí es donde ellos como que y ellos se vienen encantan. De safari, ¿no? A mí me parece que conseguir, o sea, que un gringo se fije en una latina en Estados Unidos, berraquísima. O sea, venga para acá y pásasela en Cartagena. O sea, invierta más bien esa platica en los sitios en los que ellos vienen aquí paradisíacamente y seguramente conquista gringo. La cosa es que ya está que internacionaliza a Cococha como sea. No, yo ya sé, si, continuando con lo que dice Diana, si usted quiere un novio extranjero como colombiana, el mejor consejo es que se vaya a Palomino. Allá el... Ah, ¿también? Todo. En plena traba eso terminan matrimonios internacionales. En plena traba. Sí, no, pero Palomino es donde los extranjeros van a la playa porque es exótica y no sé qué. Y si usted es colombiana y quiere conseguir un novio extranjero de la nacionalidad que quiera, vaya a Palomino. Y allá en Estados Unidos, lo que está buscando la visa. Quiere, o sea, ella quiere gringo por, no sé, un fetiche o algo, o por. No, pero. Visa, no, pero. No, ella lo dijo. Ella quiere la green card, que llaman. Green card. Pero ahí sí yo la entiendo porque eso lo hemos hablado, creo que con Leti lo hemos dicho varias veces, que las que van para allá para conseguir el montañero de aquí, de por allá, ¿para qué? No, que es que estoy viviendo en Estados Unidos. ¿Y con quién estás casada? Con un ecuatoriano ahí. Sí, sí. ¿Quién de ustedes es el que tiene la hermana que. ¿Es uno de ustedes? ¿No? ¿Quién? No. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Uno. ¿Quién, no, mi ¿quién es aquí? ¿Te acuerdas quién es? Henry Delgado. Ah, sí, Henry Delgado. La hermana de Henry se fue a vivir a Australia. Sí. Y se consiguió, bueno, no montañero acá, pero se consiguió un man de Nepal, bro. ¿De Nepal? De Nepal. En Australia. Un nepaluno. Un nepalense. Un man de Nepal. Que el man ni siquiera, por dictadura que haya, yo no sé qué, el man ni siquiera puede volver a su país. O sea, ella ni siquiera conoció a sus suegros. Nada. Una vaina, consiguió la vaina más rara del mundo. Nepal es el Usme. El Deportivo Nepal no existe. Sí. Un equipo que vaya al mundial, por lo menos. No, pero yo sí te entiendo. Y no es por. Y ojo que porque no faltará quien diga, ay, tan interesado algo. Pero es que, de verdad, piensen en eso. ¿Usted le gustaría que su hermana o no sé, esté en Estados Unidos y termine
sí, con producto. No, es que de todas maneras, un saludo para la gente de Nepal. O sea, no es porque no es porque ella lo decía, sino porque cuando uno va de latino a Estados Unidos, su círculo social son los latinos. No, pero si ella cambia, yo le recomendaría a ella lo mismo que le recomendé al chico virgen: cambia tus círculos sociales. Yo, ve por tu gringo, amiga, corona pero, gringo. Sí, aquí en la zona T hay bares donde. Bueno, eso es verdad. Aquí con que, chicos sí, van en Medellín, solo gringos. En Medellín podrías ir a allá. Provenza. Algeras, tal. Pero Lady Silva, ¿qué opina? ¿Qué le dice a nuestra consultante? De pronto debe estar en Miami, en Florida, que tiene que echar para arriba, mi amor. Tiene que irse más pegadita. Así, por, más para Texas. Texas, por sí. Esos lados que solo son gringos, eso, cowboys. Sí, no, sí, eso no, allá sí. Miami es como el suba de Estados Unidos. Eso todo el mundo llega allá. Sí, sí, sí. Llega allá, o sea. O irse de verdad a uno de esos lugares donde una, o sea, como que entra una latina y toda la gente, ¿qué es esta? O sea, una vaina. ¿Qué es eso tan rico? Una, no las ciudades grandes donde puedan elegir, váyase a un estado por allá de Massachusetts, donde. A Nebraska, Massachusetts. A una vereda, váyase a una vereda de Massachusetts. Y cuando llegue allá a una vereda de Massachusetts, todo el mundo va a decir, wow, y esta mujer. Y ya. Se levanta un massachuseño. Pues digamos que por, no sé, por prejuicio mío, yo creo que. No lo va a lograr, porque entre más norte, como dice Lady, son más racistas. Ah, bueno, hay mucho redneck, es cierto. Entonces, cierto, pero... y yo sí le digo, por ejemplo, si usted es de mi test, de mi colorcito cartón. Colorcito cartón. No color vaya. Cartón, currugado. Color lenteja. La verdad, no vaya. No, pues eso, digamos que los casos que yo he visto de latinos con gringos es porque se conocieron desde el colegio, desde la escuela, que han estudiado juntos. Y no hay agencias para eso. Que hay un círculo social con gringos, hasta donde yo sé. Pero eso de que, ay, me voy a sentar en un bar si es latina y voy a conocer. Y además, eso, el consejo de Iván, y les cuento cómo. Bueno. ¿Qué? No, nada. Bueno, el punto está en que, miren, hay algo que ustedes no han entendido, porque ustedes le dan el consejo que aquí lo consigue, pero es que ella dice que ella se quedó más allá del tiempo que ya, le permitía la visa. Es decir, en este momento está ilegal. Si ella se devuelve a Colombia, ya no puede volver a entrar allá. Entonces ya le tocó sí o sí, y por eso hay la necesidad del gringo. Sí, pero le tocas expandir los estados. Un mexicano residente no quiere... Un dominicano también tiene la residencia. Un puertorriqueño también tiene la residencia allá en Estados Unidos. Nosotros tenemos una amiga que coronó puertorriqueño y es como. Sí, nosotros ya vive súper bien. Y es americana. Pero ella está, como que quiere coronar gringo. O sea, como que tiene. Pues esfuérzate y sea valiente, dice Dios. Ustedes no se sintieron como despreciados también. O sea, un poquito ninguneado. ¿Cierto? Que es que yo no lo quiero a usted. Total. Yo no tengo mucho que decirle a. O sea, si usted estuviera en Estados Unidos, ¿usted no buscaría coronar gringa? Sí, pero para una noche que me recoja en su camioneta. Lo que hace aquí todos los jueves en Candelario. Bueno, señores, llegamos al final del capítulo de hoy. Oiga, no hemos recordado en ningún momento el número. Recuerda a nuestra concejaja línea, que es que tú tienes la voz comercial. Que... Claro que sí. Nuestra concejaja línea es 314-298-6805. La vamos a repetir: 314-298-6805. Ya saben, envíen allá la concejaja línea. El señor Oscar Castro recibe todos sus mensajes. Por favor, capacidad de síntesis. Se los rogamos. Rápido, el consejo. Sí, ustedes pueden ir al plan. Pueden enviar otro mensaje anexo para los saludos. Y bueno, el punto está en que el señor Oscar Castro va también a ayudarles con la edición la próxima entrega. Y recuerden, los jueves, el Club de Comedia Candelario. Sí. Todos los martes, el podcast hasta que se acabe el café. Sí. Y también sus eventos, o también noches románticas, aquí en el Hotel 101 Park House, la casa de los concejales. Nos vemos en una próxima entrega. Envíen sus consultas. Muchas gracias por acompañarnos. Continúa esta tercera temporada. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!